Amigos, muy buenos días, un gusto saludarlos. Dios los bendiga a todos de corazón. Aquí sentándome como mujer preñada, estoy superando una cirugía de unas hernias, tanto inguinales, bilaterales, lado izquierdo, lado derecho, cuatro hernias. Según mis hermanos, no saben por qué yo tengo hernias si las hernias son producidas por trabajar fuerte o por hacer esfuerzos físicos, pero de pronto en Estados Unidos hice algunos, le ayudé a alguien y de pronto sí hemos hecho algunos trabajos. Este video en especial, un saludo, John Mario López. Anteriormente nos llamábamos John Mario López Pinturas y mucho más, pero unos asesores, unas personas que me aprecian, es que me quisieron colaborar, me dicen que le cambie el nombre a cómo lo pinto, es decir, ya nos llamamos cómo lo pinto y algo más. El cómo lo pinto, pues es que mi formación académica, soy administrador de empresas, para aquellos que no me conocen, me formé como administrador de empresas y e hice algunas especializaciones en servicio al cliente, en negocios internacionales y pues participé, tuve la fortuna de estar vinculado a dos compañías de pintura, pues el mundo mío, como todo. Todos tienen un mundo de mi hermano son la telefonía, el mundo nuestro son las pinturas, cómo se pinta cualquier cosa. Me arriesgo a pintarte hasta un transbordador de la NASA, soy capaz de hacerlo. Pero en este caso, este video, pues, quiero tratar dos temas. Uno, la salud. Veo muchos videos, porque pues ahora en convalecencia veo muchos videos sobre la depresión, sobre la ansiedad y pues que los veo muy afectados, pueden que algunos sean reales, pueden que otros no. Vea, en las redes sociales un porcentaje muy alto pues son fingidos, son videos por ganar like, por ganar corazones, por ganar seguidores y pues acabo de ver en noticias y una amiga también me contaba que un video muy viral de un niño que sabe demasiada matemática es una mentira. Más es por montajes que hacen para ver, pero hay algunos que son muy sinceros. Ayer vi uno muy lindo sobre unos paisas ayudando a un venezolano dándole dinero y yo sé que se sentía muy sincero. Yo he ayudado a muchas personas, ahora tengo un medicamento para regalar, haremos un video, pero pues, no sé, no he estado de acuerdo en ganar adeptos porque los influencers ganan muchos, ya cuando tienen dinero, pues se dedican a ese regalar helados o a pagar un mercado o ayudarle a una persona que está vendiendo en un semáforo y eso le ganan muchos likes. Esa es como la intención. O lo que hacen otros influencers es chistes pesados que a la gente le gusta reírse de cosas o maldades que le hacen a la hermana o al hermano o a cárcel. Pero en este caso, eso es lo primero, la salud. Yo he superado una depresión muy fuerte y les digo a esas personas, en el año 2010, 2009 pensé en suicidarme, intenté hacerlo, fui tratado gracias a Dios por Mente Sana, Sura, por eso defiendo tanto nuestra seguridad social, me salvaron la vida. Hoy he aprendido a manejar muchas cosas de la vida personal, pues lógicamente a adherirme a un tratamiento médico, a una terapia, no lo logras con consejos en la casa. No logras salir de una ansiedad, ansioso, depresivo grave, ni diagnóstico, bipolaridades afectivas, pero hay que tomar antidepresivos, hay que ser juiciosos, hay que ser constantes, constantes, adherirse bien al tratamiento, fluoxetina en la mañana, fluoxetina en las 2, quetiapina en la tarde, clonazepam en momentos de demasiada ansiedad, para esa ansiedad y esa controlar esos estados de ánimo, y se puede, se sale adelante. Se eleva los niveles de serotonina, no, algunos serán verdaderos, algunos no, pero tienes que adherirte a un tratamiento, no hay otra manera. Ese tabú nuestro de que solo con hierbitas, que solo con consejos, que es que te falta marido, que es que te falta tomar ron, que es que te falta salir, que es que te falta. No, 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 no. Esa es una ignorancia total. De ir a un terapeuta, psicólogo inicialmente, te enseñan a respirar, te enseñan a retirarte de lo que te hace daño, consejos pequeños, retírate de las personas tóxicas, vuélvete una persona más introvertida, dedícate más a ti, haz un poco más de ejercicio, fundamental, a Cecita, un gran amigo que vivimos terapia juntos, César Augusto, alias Bavaria, le digo yo, es dedicado a los maratones.
maratones, el ejercicio te ayuda, el estar distraído, el viajar, el quitarte cargas de encima, el escuchar música que te recuerdan todo lo malo de tu vida, el darte látigo totalmente, constantemente, ¿por qué lo hice? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué sí lo hice? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué es difícil superarlo? Respirar profundo, les doy ese consejo, respiren profundo, pero lo superan, todavía hay que ir. Hace 6 meses viví el año pasado unas terapias, 10 terapias en la clínica ANI. No recuerdo el nombre de la doctora en este momento, pero me fue muy bien con ella. Me enseñó a pensar, a respirar, a estar en esos momentos críticos y quitarse uno los zapatos y mentalmente entrar a un lago, al agua, a caminar en hierba. Pero el que más me ha servido es este. En estos momentos, mira, desde hace 3 años, COVID, fuerte, hospitalizado, gracias a Dios no entubado. Mi primo murió de COVID, un gran ser que lo acabo de saludar. Nachito no creía en el COVID, dijo que era una gripa muy fuerte, que lo llegó muy tarde y murió. Murió mi primo, gran primo, no primo lejano, primo de verdad, primo cercano. Luego de eso sufrí un tumor en un pulmón, Navidad antepasada, superado, gracias a Dios estamos en eso. Luego cálculos renales, dificilísimos al mismo tiempo, ahora en esta Navidad. Luego salmonela, una bacteria, y me cuido, y me alimento bien, y no supe por qué. Y ahora unas hernias muy dolorosas, lo van a ver, pues yo publico, no lo publico ni estoy contando esto por pesar, solo motivacionalmente, acuérdate, siembra, recoge, quiere tu familia, pero el suicidio está ahí. La serotonina baja, leve, depresión leve, depresión moderada y severa. O sea que tengan cuidado con esto de la salud, yo se los digo y se los recomiendo. Si pude yo, un depresivo les está hablando, con ganas de seguir. Y el proyecto de las redes sociales, el proyecto de mi vida de trabajo, sí he tomado como una decisión personal. No quisiera volver a hacer contratos de pintura. No supe cobrar. No. Mire cómo es la vida, sabiendo tanto de pintura. Es un negocio malo, es un negocio desprestigiado, es un negocio por debajeado. Supuestamente cualquiera pinta, ¿no? Y la calidad puede que no sea la misma, pero realmente difícil ese tema, ¿no? Uno pasé un mal momento este año también, en vez de ganar perdí muchas cosas, pero así es la vida, con testículos, perdóname la expresión, con berraquera. En este caso, pues hablando un poco de salud y saliéndome un poco del tema de salud, Dios los bendiga, ánimo, 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 tú puedes, pero tienes que ir a asesorarte con un especialista. Si puedes, si me necesitas, yo te hablo personalmente. Ahí están mis teléfonos, están mis redes sociales, te voy a dar mi celular, 320-458-1888. No dudes que tengo mucha experiencia en contarte. La palabra lo dice el libro de Job, pero en Proverbios especialmente. Job dice es que Dios le da el trabajo, las dificultades de los buenos hombres, y ha sido difícil. Entre más te acerques a Dios, más te puede afectar la vida y más te ataca. A ver si tú reniegas del Señor, de no hacer nunca eso posible. Yo les ayudo en el tema de depresión, el tema de salir adelante, de eso sí sé bastante. Visas americanas, he viajado mucho, bueno, pero este video lo quiero terminar ofreciéndole las más sinceras disculpas a 2 personas. Mario Jaramillo Hurtado en Canadá, porque cometí un error ortográfico terrible, tal vez en el momento, no es pretexto, no es disculpa, porque todos estos sistemas tienen corrector ortográfico y cometí un error ortográfico, porque el doctor Álvaro Velázquez nos enseñó, gerente general de Pintuco, a manejar un diccionario. Les doy ese consejo, palabra que tú no sepas, escribir diccionario, ve y la miras en un diccionario, no cometas esos errores públicamente. Yo lo digo porque soy profesional y me da la pena y la vergüenza del mundo. Escribí, en algún momento le dije a Mario Jaramillo que me gustaría saludarlo allá, en el Canadá, porque tengo las visas. Y le escribí allá,
con haya, ye de yuca y h. Horror ortográfico. Haya es del verbo haber y haya es del lugar, es decir, de encontrarnos en un lugar. Este haya sin h y con el ye es del lugar, quiero estar allá. Y este haya es de haber, de encontrar. Muy diferentes totalmente. Y el segundo error ortográfico que cometí también a un seguidor, no recuerdo su nombre, que se lo ofrezco, más sincera disculpa, no volverá a pasar. Ahora que dije que me operaron, me colocaron unas mallas, escribí malla con ye de yuca. Horrorosísimo ortográfico. Porque se asocia a la cultura maya o el verbo mayar. Y la malla es un objeto con el ye. Porque se utiliza vamos a colocar una malla para que no atraviesen los perros, los animales, o en este caso, quirúrgicamente es una malla que lo que ayuda es a sostener la cirugía y que de pronto no se desprenda el músculo. Entonces, a esas dos personas, estas palabras las llaman homófonas. No lo recordaba, lo acabo de investigar, no van a creer que esto me lo sabía. Palabras homófonas que se escriben igual, pero tienen totalmente diferentes significados. Palabras homófonas. Maya y maya. Esto pues lo hago con el ánimo de una crítica constructiva a esas personas. Y de antemano, 1920 personas. Seguiré todo el año ayudándoles en YouTube. Cómo se pinta lo que sea. Un abrazo para todos. Discúlpenme este tan largo, pero quería como hablarles un poco de eso. Voy a hacer otros dos videos sobre un medicamento que vamos a regalar y sobre unos repuestos de una camioneta San John. Les muestro un poco, no por mostrarles un poquitico las cirugías. Ahí están las cirugías. Un poquito gorditos, pero bueno, aquí recuperándonos. Un abrazo para todos. Dios los bendiga.